Bienvenidos en este momento a un programa más de Solo Ofertas. Yo soy John Milton y me apodan el Caballero de la Hipnosis. Vamos a hacer un poquito de hipnosis. No voy a hacer espectáculo, no les voy a preguntar absolutamente nada, no me interesa saber qué han hecho de su vida en los últimos 30 minutos. A lo mejor antes sí, pero después no. Vamos a hacer hipnosis, con la finalidad solamente de que aquellos quienes o aquellas quienes logren ser hipnotizadas, mejorar en la escuela, aprender inglés con facilidad, alejarse del estrés, la tensión y la ansiedad y sobre todo tener una vida sana. ¿Les gusta la idea? Sí. De pie, por favor. Si alguien en casa quiere hacer el ejercicio, párese, por favor. Aprovechen el viaje porque esto normalmente no lo hago. Para ser hipnotizado, la respiración jugará el papel más importante para poder llegar a la hipnosis. Y en este día, solamente en Solo Ofertas, tenemos entrevistador de lujo. Me llamo John Milton, me ponen el Caballero de la Hipnosis. Con permiso. Al respirar, ya entendimos cuál es la mecánica. ¿Cómo es? ¿Su nombre cuál es, joven? Víctor. Don Víctor, por favor, jale el aire igual que yo. Haga esto. Fuerte. Lenta, otra vez. Perfecto, Víctor, ya entendió. ¿Su nombre, señorita? Rosario. Rosario, alias. Rosario B. Chayito. Rosario Tijera. Ay, no, esa es otra cosa. Rosario, por favor, jale el aire. Poquito más larga, más fuerte y más profunda. Fuerte, Rosario. Ojos abiertos. Mirando la cámara, a mí no me vea. Se puede asustar si me ve a mí. Más fuerte, Rosario. Eso, excelente, Rosario, ya entendió. ¿Su nombre? Irma. Irma, por favor, le toca. Perfecto, Irma, ya, a la primera, ya la entendió, ya es suficiente, Irma. ¿Su nombre? Fernanda. Fernanda, Fer, las manos, suelte las manos y jale el aire. No. Más fuerte. Tampoco. Queremos una alcalosis, sobreoxigenar el torrente de sangre. Jale con más fuerza el aire. Eso, Fer, otra vez. Fuerte, Fer. Fuerte, Fer. Perfecto, Fer. Choclam, liber muy bien. ¿Y su nombre? Elisa. Jale el aire, Elisa. No, sin sentimentalismos, Elisa, por favor. Lagrimitas de cocodrilo no me ablandan, ¿no es? Ay, John Milton, cálmate, por favor. Ay, ya. Más fuerte, Elisa. Fuerte. Eso. Sin miedo, suéltese. Ay, es que no puedo. Sí puede. Saca el fuá. Larga. Larga. Más larga. Lenta. Eso ahí va, muy bien, Elisa. Nada malo va a pasar. Vamos a empezar. Todo el mundo viendo la cámara. Cámara 1, cámara 2 o cámara 3. Puede ser la cámara 4, por favor, pero la cámara 2 es suficiente. Muy bien, vamos a iniciar. Los exhorto. Los invito. Si alguien más quiere hacer el ejercicio de hipnosis, de pie, arriba. Solamente va a ser con tintes de mejorar nuestra condición y calidad de ser humano. No espectáculo, no diversión, no risoterapia. Solamente la parte terapéutica. ¿Listos? Brazos sueltos, mirando la cámara. Empezamos a respirar. Corre tiempo. Ya. Ojos abiertos. Fuerte. Mirando la cámara. Fuerte. Otra vez. Fuerte la respiración. Más fuerte. Fuerte, Fernanda. Fuerte, Elisa. Vamos, Irma. Siga respirando, Rosario. Fuerte, Víctor. Muy bien. Vayan observando. Al empezar a respirar correctamente, si ustedes lo están haciendo bien, deberán de sincronizarse entre su respiración y la respiración de algunos de ellos, en especial la de él. Vayan observando, por favor. La respiración de él es perfecta. Jalo el aire, ensancho panza, ensancho vientre, jalo el aire a la panza y lo vuelvo a sacar. Fuerte, larga y profunda. Otra vez, más fuerte, Rosario. Rosario.
Fuerte, Irma. Siga respirando. Dice la medicina, minuto número uno. Paciente quien empieza a respirar bien, empezará a presentar reacciones bioquímicas. Lo primero que se verá serán los ojos vidriosos, los ojos acuosos y cristalinos. Médicamente se está generando lo llamado principio de midriasis. Siga respirando. Vayan observando. Jalando el aire. Larga. Fuerte. Otra vez. El minuto número 2. Estamos llegando al minuto 1:40. Quien está respirando bien empezará a marearse, entumirse, relajarse. Empezaremos a sentir un cosquilleo, un hormigueo. Ahora sí, jalando el aire y empiecen a soltar su cuerpo. Cerrar los ojos, cerrar sus ojos. Con los ojos cerrados, vaya respirando y vayan observando, por favor. Yo no he dicho nada. Siga respirando. Intensa, más potente, fuerte. Cierre los ojos, Irma. Cierre los ojos, Fer. Siga respirando. Larga, más profunda. Su boca empieza a sentirse seca. Su garganta seca. Empieza en este momento a sentir un cosquilleo en casa. Cierren los ojos, jalen el aire, sincronicen respiraciones. Siga respirando. Jale el aire solamente por la boca. Jalando el aire solamente por la boca. Soltando su cabeza. Jalando el aire y soltando su cuerpo. Empezando a soltar su espalda. Soltarse. Relajarse. Empezando a tranquilizarse. Soltarse. Siga respirando, la voy a sentar, siéntese ahí tranquilita y siga respirando. Jale el aire y siga respirando. Usted empieza a sentirse más tranquila. Por favor, cámaras, con el debido respeto de las damas, no sé si pueden observar esto. Siga respirando. Al minuto 3:30, paciente quien respira bien deberá de presentar esto. ¿Qué se le ve en la piel? Una pigmentación rara. Se ve algo como si tuviese manchitas en la piel. En medicina se llamará principio de cuadro isquémico. El paciente que está respirando bien presentará una vasoconstricción. Se adelgaza el diámetro de venas, vasos, arterias y fisiológicamente el paciente presenta esas manchitas raras. Principio de un cuadro isquémico. Fuerte. Su cuerpo empieza a ir hacia atrás. Con permiso. Flojita del cuello, cabecita floja, suélteme la cabecita, sueltita, flojita, tranquila, la voy a sentar. Para atrás, ahí está el asiento, cabecita floja, y empiece a jalar el aire, solamente por la boca, jalar el aire únicamente por la boca, llevando el aire hasta su vientre, perdón que les dé la espalda, siga respirando, larga. Flojita, siga respirando con la misma fuerza, suéltese, flojita, empiece a soltarse, flojita, aflojarse, flojita del cuello, sueltita, empiece a dormir tranquila, la voy a sentar tranquilita, ahí, siga respirando. Solamente por la boca, llevando el aire hasta su vientre, cabeza flojita, aflojando el cuerpo, flojito, flojito, duérmase, profundo, gracias. Gracias, producción. Siga respirando solamente por la boca y a partir de este instante, empiece a relajar su frente, a aflojar su frente, a aflojar sus mejillas. Siga respirando, afloje su rostro, soltando mandíbula. En casa vamos a utilizar técnicas de profundización de hipnosis. Voy a contar a cero y dormirá más profundo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
cero, suéltese, relájese, suelte su espalda, suelte sus hombros, siga respirando, jale el aire y siga respirando, suelte la cintura y las piernas hacia los lados o hacia el frente, suéltese, sea cual sea su creencia filosófica de vida, sea cual sea su credo religioso, su manejo de la energía, siga respirando. Inhalar y exhalar. Inhalar, exhalar. A partir de este instante, mentalmente y solamente para sus adentros, empiece a hacer un poco de oración. Mentalmente empiece a hacer un poco de oración. Una reflexión con la cual usted se encuentra identificada. Un pensamiento, una idea, un poema, la letra de una melodía. Puede ser un salmo. Y al ir rezando, y al ir pensando en ese pensamiento, de las bóvedas celestes más altas y elevadas, sobre usted empieza a caer un destello de energía. Una luminosidad, una luz blanca, plateada, azul morada. Y al ir cayendo esta energía sobre usted, la luz recorre sus brazos, la luz recorre su columna vertebral, su espina dorsal, bíceps, tríceps, antebrazos, muslos, rodillas, pantorrillas y pies. Y esta energía, esta luminosidad, este destello de luz empieza a recorrer los pasillos de su mente. La luz empieza a recorrer su cabeza, ingresando en las ideas arraigadas que le han tenido en el límite o en el borderline de la vida misma. Esta luz empieza a tocar lo más profundo de su ser y de su esencia. Empieza a alejarse del autosabotaje, alejarse de la tristeza, la zozobra, la angustia o la depresión. De ahora en adelante usted, quien está escuchando el programa, la entrevista, quien está escuchando estas palabras, estas ideas empiezan a perforar su mente. Empezará a quererse, amarse, valorarse, respetarse. Al girar la cabeza a la izquierda o al doblar la cabeza a la derecha, se dará cuenta de que no existe nadie igual a usted, que usted es una creación única, que es una persona sin igual. No hay nadie igual a usted en Guadalajara, ni en América, ni en Europa, ni África, ni Asia, ni Oceanía. Usted es una singularidad cósmica. Empezará a quererse, amarse, valorarse, respetarse. Comenzará a perdonar aquello que tiene que ser perdonado y a enterrar lo que debe de ser olvidado. Este incremento en amor propio que usted comienza a reflejar, comenzará a plasmarlo en todo lo que haga en la vida. En principio de cuenta, empezará a darse cuenta que usted es una persona maravillosa, un ser humano extraordinario, una mujer fuera de serie, un hombre sin igual, una persona ganadora, vencedora y triunfadora. Se convertirá en una persona altamente competente, eficaz, eficiente, una mejor versión de sí misma. Dejará de vivir en angustia, tristeza y zozobra. Comenzará a reencontrarse. En este incremento de amor propio, desarrollará habilidades. Desarrollará capacidades, aptitudes que le permitan ser más puntual. Aprenderá con mayor facilidad, memorizará con rapidez, entenderá con claridad matemáticas, física, álgebra, pero sobre todo aprenderá idiomas. De ahora en adelante aprenderá con rapidez la gramática. Aprenderá con facilidad la ortografía, la pronunciación de letras, pronunciación de palabras, frases u oraciones
que le permitan aprender con sencillez ese idioma el cual usted quiere conocer. Nos remontamos al pasado, en ese momento donde alguien sin quererlo le depositó en su cabeza una idea negativa, donde alguien le dijo, no vas a poder, y usted repitió y recalcó el no puedo. De ahora en adelante lo quitamos de la ecuación. Quitamos esa creencia limitante, ese pensamiento limítrofe, y de ahora en adelante usted se dará cuenta de que sí se puede. Aprenderá inglés con rapidez, entenderá con facilidad, memorizará con rapidez, adelgazará los kilos que tenga en exceso, no porque yo lo diga, por iniciativa propia y amor propio. Empezará a cuidar su ingesta alimenticia, comerá lo que sabe que tiene que alimentarle para poder perder peso o ganar peso en su momento, si así lo desea. Usted empezará a desarrollar capacidades, destreza y aptitudes que le permitan catapultarse a ser una mejor versión de sí mismo. Revolucionará las ideas, evolucionará como persona, será una mejor periodista, un mejor vendedor, una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor madre, un mejor esposo. Se convertirá en la mejor versión de usted mismo. Altamente competitiva, eficiente y eficaz, una persona vencedora, ganadora, emprendedora. Jale el aire con fuerza. Siga respirando, visualice la meta que va a alcanzar. Aprenderá inglés con rapidez, adelgazará, mejorará en el trabajo, desarrollará una capacidad para poderse comunicar y esto le permitirá tener una relación sentimental mucho más interesante. Fomentará valores, principios, honradez, honestidad, sinceridad, fidelidad y sobre todo un enorme respeto por la vida y la dignidad humana. ¡Duérmase! Más profundo. Eliminará dolor crónico, molestia o malestar que venía cargando. La luz toca lo más profundo de su ser, de su alma. Y a través de las palmas de las manos y las plantas de los pies empieza a desprenderse de usted corajes, tristezas, malas vibras y envidias. Será como si le hubiesen quitado un enorme lastre que había cargado. Se sentirá liberada, en libertad, en paz con su persona, en paz con su pareja, en paz con su familia, pero sobre todo en paz con nuestro Señor Dios. Duérmase. Estar en paz con el gran arquitecto del universo. Jale el aire. Suelte los brazos. Suelte la espalda. Suéltese. Su mente estará dirigida a catapultarse, a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Altamente poderosa. Proactiva, inteligente, perspicaz, pertinaz, una persona vencedora. Será como si le hubiesen quitado un enorme peso que había cargado. Se encontrará en paz con la vida y con el cosmos, vibrando en energía positiva. Su cuerpo brilla con más luz que jamás antes lo había hecho. Siga mi respiración. Lluvia de ideas. Vendrán lluvia de ideas que le permitirán crear, innovar, inventar y reinventarse. Ser una persona sumamente emprendedora, feliz, alegre y contenta. Positiva y en armonía. Contaré a tres y saldrá de este estado. Su cuerpo brilla con luz interna. Va brillando y vibrando con una luz exterior. Estará feliz, alegre y positiva. Sin dolor, sin tristeza y sin estrés. Uno, dos, tres. Despiértense. Despiértese. Despiértese.
Despiértense. Despiértese. Despiértese. Esto es a lo que yo me dedico. Cuando llegué este día a la entrevista me decían, ¿por qué no me duerme una persona? No, no me hagan trabajar tan sencillo. Mejor vamos a hacerlo más inteligente. Que no solo uno, que todos o que todas se atrevan a vivir una experiencia que está cambiando vidas. Por eso es que ahora sí tendré que hacer el comercial directamente desde el Honorable Senado de la República, Fundación Forjando Diamantes. ¿Entendió? Que hay una parte muy divertida en la hipnosis con John Milton, pero más allá del entretenimiento, esto es parte de lo que ha sido la vida del señor Taurus do Brasil y la vida de John Milton. Sacudan las manos, van a estar entumidos un poquito. ¿Qué se siente? No, estoy entumida. ¿Sí? Tóquense con sus dedos, por favor, tóquense con sus dedos su rostro. Las manos muy probablemente están frías, la frente más caliente de lo normal, ¿correcto? Estas son la sintomatología que avala el proceso de inducción de hipnosis. Si usted trae más cara de dormido que de despierto. Nota, si así ya venía, así ya estaba, ¿eh? Adelante, por favor, venga. Véngase a la entrevista. Bienvenido. ¿Cómo se sienten, muchachos? Adormecido. Con escalofríos. ¿Qué recuerdas? Nomás oía hablar. La luz. Una luz interna. Rosario. Me siento muy relajada. Que recuerdo esa luz blanca plateada y escalofríos que me dio un escalofrío muy, muy padre. Me siento bien, me siento. ¿Recuerdas un mensaje? Sus palabras todo el tiempo de conducción. Sí. Y alegría. Alegría. ¿Es algo de aprender eso, en inglés? Que dijo que sí, también. Muchas veces reafirmado, yes. Pues me siento adormecida. De hecho, cuando quise poner mi mano, no pude agarrarme la cara. O sea, mis manos se sentían pesadas. Y cuando estaba escuchando su voz, no sé, fue como que solamente estaba yo y nada de toda la gente que estaba aquí. O sea, yo solamente estaba con mis pensamientos y su voz. ¿Fuiste la primera que se durmió? Pues me sentí más hermosa. Nota. ¿Más segura? Más hermosa. Antes muerta que sencilla. ¡Ay, qué sencilla! Más segura de mí misma. Eso. Pero sí con las manos entumidas todavía. Bueno, pues para terminar, pues díganos cuándo va a ser los espectáculos aquí en Guadalajara. John Milton está de regreso en la temporada 2023 en el Teatro Galerías. Estaremos trabajando jueves, viernes, sábado, domingo con el evento de hipnosis más artístico, el más divertido, el más poderoso y sobre todo el más controversial del planeta, porque aquí vamos a abordar el tema de la hipnosis de verdad. Lo peor que podría pasar es reírnos con algo llamado risoterapia, y lo mejor, al entender lo que hace John Milton, ¿qué es esto? Esa es la parte medular, intentar depositar en la psique humana esos mensajes que van a exacerbar y nos van a permitir revolucionar los pensamientos y evolucionar a un punto más álgido de mi vida. Entonces, si se atreven a vivir la experiencia de hipnosis con John Milton, cabría la pregunta que quizá el hecho de atreverme a ser hipnotizado y empezar a darle seguimiento a esta terapia podría convertirse en uno de los días más importantes de nuestra vida por esos resultados que he visto que se manifiestan una y otra y otra y otra y otra vez. Así que, amigos míos, acompáñenme a vivir una experiencia de hipnosis en el Teatro Galerías del 6 al 9 de julio, donde ustedes conocerán la verdad del hipnotismo. Boletos en taquillas del Teatro Galerías o a través de boletia.com. Y si no quieren ir a ser hipnotizados, si solamente quieren divertirse, síganme en las plataformas de John Milton Oficial, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, donde estamos haciendo cosas sumamente divertidas. Activen las campanitas, suscríbanse a los canales, denle like a la página porque estamos haciendo cosas en beneficio de la humanidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias, y muchas gracias, señor Milton. Gracias a ustedes por confiar en mí. Prometí
cumplí, no hubo espectáculo. El espectáculo y la diversión lo dejaremos para el Teatro Gledias. Gracias, bonita tarde, bendiciones para todos. Y yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. ¡Duérmase!